Cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un programa más de Socios del Desierto. 19 de diciembre ya, cómo pasa el tiempo, rapidísimo, y este año se nos acaba, pero un año feliz para el pueblo loíno, para el pueblo campeón. Tenemos una gratísima conversación. Hoy jornada de día martes, 22 horas activos, para que usted comente a través de su red social favorita. Estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro Twitch, en nuestro fanpage de Facebook, y próximamente ya saldremos al unísono, retomaremos las transmisiones por nuestro Instagram, para que usted también nos pueda disfrutar desde el Instagram, el vivo de Socios del Desierto, junto a los panelistas, hoy con un gran entrevista. Vamos rápido, tenemos todo listo, ya la mesa está servida, así que vamos a presentar a los panelistas. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo están, Angelotti? ¿Cómo están todos? Hoy día sonó la alarma en Cobreloa. Francisco Arancibia, extremo, O'Higgins, fue anunciado por las redes sociales del club y lo llamamos, lo contactamos y lo tenemos hoy día, directo desde las termas a Socios del Desierto. Ahí lo estamos viendo ya conectado a Francisco Arancibia. Sí, pues, así que vamos cerca de Francisco, vamos a Machalí, vamos ahí por cerca de Rancagua, por donde oriundo, Francisco. Vamos con el Nacho Paso. Nacho, bienvenido. Hola, Ángelo, hola, Mauricio, muy buenas noches. Mi vecino se me va a Calama, así que las buenas vibras, por supuesto, a Francisco Arancibia, que lo vamos a tener acá para poder conversar con él. El primer refuerzo para este Cobreloa 2024, la otra han sido renovaciones, así que vamos a ver qué es lo que pasa con Francisco Arancibia, que hace un poquito de tiempo atrás, un par de semanas, disputaba ya sus últimos partidos por O'Higgins de Rancagua. Bueno, cuando uno los presenta y presenta al siguiente entrevistado, a Francisco Arancibia, cuando uno habla del apellido Arancibia, a uno rápidamente la mente futbolera se le imagina la velocidad, se imagina hombres veloces, un clan de futbolistas, el Otto Arancibia, su tío, el Polo Arancibia, su papá, el huevito campeón con nosotros. O sea, hay algo de lo que él sabe, de qué se trata vestir la camiseta de Cobreloa y ser un gran futbolista. Para nosotros fue motivo de mucha alegría saber que se va a vestir de naranjo este próximo 2024. Lo queríamos tener acá en Socios del Desierto. Le damos la más cordial bienvenida. Francisco, te saluda Ángelo Correa, Mauricio Isaac, el Nacho Paso. Bienvenido y gracias por vestir la naranja de Cobreloa, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Oye, Francisco, como te decía, es potente tener el nombre que tú tienes, llamarse Arancibia en el fútbol chileno. Y nos contaban ahí, cuando estuvimos reporteando en la tarde, que tu familia estaba muy feliz de esta firma de Francisco Arancibia al llegar a Cobreloa. Sí, bueno. Bueno, yo principalmente muy orgulloso, obviamente, de toda mi familia. Siento que son una familia que me han ayudado mucho y nada, principalmente también están muy feliz por mi llegada a Cobreloa, un club que le tenemos mucho cariño por todo lo que vivió mi tío de ahí. Fue campeón, así que no es menor mi llegada al club, y yo también muy feliz de llegar a un club tan grande como Cobreloa. Francisco, primero que todo, gracias por haber aceptado la entrevista con Socios del Desierto. La idea es que lo pases bien, que te entretengas y conocerte, obviamente, como conocemos a la gran mayoría de los jugadores. Ya se había hablado de ti a mitad de año, cuando había que reemplazar a Juan Carlos Soto, que era un jugador que jugaba por la derecha. Muchas veces jugando como extremo por la derecha. ¿Qué habló el cuerpo técnico contigo? ¿Por dónde te quieren ubicar y cuál es tu posición favorita dentro de la cancha? Bueno, sí, en ese momento me contactó Diego y me habló de la posibilidad de ir a Cobreloa en ese momento. Y bueno, yo venía venía saliendo de una lesión del tobillo, que me había cortado el ligamento del tobillo. Estuve 2 meses, casi 3 meses lesionado, había vuelto.
Volví y a eso de la de llevaba 3 fechas y me llama Diego. Y bueno, me interesó de inmediato. No se dio por otros temas. Y cómo se llama, bueno, principalmente yo creo que por el de puntero derecho es donde más me acomoda. Es donde más me acomoda. Después, ahora el entrenador, si me quiere colocar en otra posición, no tengo ningún problema. Pero tu posición ideal, puntero extremo derecho o puntero por izquierda también. Sí, por izquierda también. Por izquierda también me acomoda, pero siempre juego por de puntero derecho. Ahí es donde me siento cómodo, la verdad. Mucho más cómodo. Hola Francisco, buenas noches. Tenemos hartas cosas en común con Francisco, aunque no lo creas, vivimos muy cerca. Y tenemos, no, en cuanto a lo futbolístico, me gana obviamente, pero yo vivo muy cerca, yo vivo acá en Machalí, tuve una posibilidad de conversar en Santa Cruz, porque ahí nuestros niños, sus sobrinos, comparten el mismo colegio, Evelyn School. Estuvimos conversando, Ah, sí. ¿te Sí, acuerdas, no? mi sobrina, bueno, la Agustina está ahí en el Evelyn ahora, La, en Santa Cruz. exactamente, la Agustina, sí, la conozco perfectamente, comparte ahí harto con mi hija, mire, tenemos cosas en común, ¿ves? Usted era el tío Nacho, ¿no? Sí. estuvimos conversando ahí en la plaza de Santa Cruz. Francisco Andrés Arancilla Silva, ¿cierto? Sí. 12 de noviembre del año 96, 27 años. Sí. Perfecto. ¿Verdad que fue a ver el partido de Cobreloa el año 2024? Ahí a Santa Cruz, cuando su tío salió campeón, tenía Sí, el el 2004, sí, 2004, el pues. 2004, perdón, 2004, 2004, ¿sí? Sí, bueno, yo fui con mi papá, porque no teníamos, en la casa no teníamos dónde ver el partido, y fuimos a un restaurante que tenía mi papá, que íbamos siempre, y ahí vi la final, contra una Unión Española fue, creo, ¿no? Correcto. Oye, Claro. y su tío con el Sí, pelo largo, que nunca pues más con se el lo deje pelo largo. con el pelo largo, claro, fue en Calama la final de vuelta. Correcto. Y claro, bueno, tengo los mejores recuerdos porque también ahí jugaba Rodrigo Pérez, que es muy amigo de mi papá. Y bueno, fuimos a ver a los dos ese día y fue muy emocionante ver a mi tío campeón. Y lo recuerdo hasta el día de hoy, me acuerdo clarísimo. Me acuerdo clarísimo cómo fue. Sí, una alegría gigante. Es interesante, Francisco, porque si bien los futbolistas conocen de que lo que es Cobreloa, de qué se trata Cobreloa, vivirlo tan íntimamente, siendo un niño, sobre todo en esa edad que uno absorbe toda la información y no se le olvidan las cosas, sobre todo que usted es una familia muy unida, está tu tío Roque, tu papá Leopoldo, está el Otto, o sea, imagínate, una familia de cuatro hermanos, los cuatro futbolistas y los cuatro con nombre en el fútbol, pues viene la otra generación. Entonces, saber que tu tío vistió camisetas como la Universidad de Chile, bueno, tu tío Magallanes, tu papá O'Higgins, pero siempre ustedes saben de qué Cobreloa es especial. ¿Qué se ha podido saber de nuestra historia, de nuestro club, en relación a lo que tú le puedes aportar, lo que tú tienes que llegar pisando fuerte en Calama, pisando con el pie derecho, cuando te bajes del avión, pisando con el pie derecho? La gente exige en Calama, la gente, tú sabes que tiene un paladar diferente para vivir el fútbol, Francisco. Sí, obviamente, como dices tú, Coroloa, sobre todo mi familia, un cariño muy especial por lo que te decía, porque mi tío jugó ahí, vivió momentos muy lindos en Coroloa, y después está lo que todos sabemos, que Coroloa es un equipo grande, un equipo que te exige, y yo lo tengo muy claro. O sea, uno tiene que, si va a jugar en Coroloa, tiene que tener mucha personalidad, mucho carácter. Y siento que teniendo eso, después, obviamente, llevar mi juego a la cancha, que el uno contra uno, el regate, el entregarme al 100%,
siento que eso siempre va a estar. Después lo tengo muy claro lo que es Cobreloa, un equipo grande que te exige ganar todos los partidos, sobre todo ahí en Calama, que es muy difícil que le ganen a Cobreloa. Francisco, a ver, puede sonar dura esta pregunta, pero la quiero hacer. Tú estuviste en el fútbol joven en Palmeiras, después estuviste en la U, Curitiba, O'Higgins, Sao Bento. Tienes fútbol, un fútbol muy rico, eres un jugador muy rápido, eres un jugador que marca diferencia por su calidad técnica, pero te ha costado consagrarte. Llevas algunas temporadas donde el nivel es bastante irregular y una de esas cosas genera de repente dudas en el hincha de Cobreloa. Yo creo que pasa más por un tema psicológico que futbolístico. Yo creo que tú tienes el fútbol para encantar al hincha de Cobreloa. ¿Has trabajado eso o piensas que estoy hablando tontería? Sí, no, concuerdo totalmente contigo. O sea, bueno, lo que es la pregunta que más me hacen, yo creo, y que yo también me hago, y siento que la responsabilidad siempre es totalmente mía en este caso, y obviamente que son temas, ya pasa más temas de la cabeza, porque bueno, a veces la vida nuestra, la del futbolista, es complicada porque tienes que lidiar con muchas cosas. Y a veces inconscientemente hay temas que te afectan y no te das cuenta y te está afectando. Bueno, la última etapa de O'Higgins, me empecé a dar cuenta que necesitaba alguien que me ayudara, y lo empecé a trabajar con Marcelo Rofe, y siento que de verdad me ha ayudado demasiado. Un tema de confianza, a veces, de repente cuando las cosas no están tan bien, ser resiliente, siento que ser resiliente es algo muy importante, no solamente en el futbolista, sino que en las personas en general. Entonces, me siento, como le decía ahí anteriormente, me siento muy preparado, me siento con mucha confianza. Estoy llegando al lugar que realmente yo quería llegar. Y eso me pone muy feliz, de verdad que me pone muy feliz. Francisco, ¿sientes que era Independiente a tu llegada a Cobreloa, ya era el momento de salir de O'Higgins, de un cambio de aire? ¿Crees que era el momento justo para salir? Y te aprovecho de preguntar cómo está el tema de tus lesiones, que ha sido este año, yo creo que el peor enemigo de su persona para poder jugar y tener una regularidad. Ustedes tuvieron dos técnicos este año, Asconzábal, y tuvieron otro técnico anteriormente y no pudo tener la continuidad que usted quiso, justamente porque se recuperaba, jugaba un par de partidos y volvía a recaer a las lesiones. Actualmente, hoy 19 de diciembre, ¿en qué condiciones se encuentra Francisco? Sí, la primera pregunta, ¿cuál es? Si era el momento justo para salir. Sí, de aquí. Sí, era el momento porque, bueno, fueron después de la primera etapa, volví y fueron 4 años en O'Higgins. Siento que ya las cosas estaban un poco ya agotadas. Y claro, bueno, era el momento. Ya terminaba el contrato. Y era lo mejor para mí y para O'Higgins también. Siento que, como tú decías, el año pasado fue bastante... O sea, perdón, este año fue bastante complicado por el tema de las lesiones. Tuve 3 lesiones más o menos complicadas. ¿Y largas? La del tobillo, sí, largas, sí. La del tobillo fue de bastante tiempo y claro, me costó mucho. La verdad que me costó mucho porque no es fácil lesionarte. Bueno, estar a full, estar súper bien físicamente y todo, llega el momento y te lesionas y pierdes todo lo que tenías trabajado. Entonces, y también el tema psicológico, saber que te esforzaste tanto para después lesionarte, a eso era lo que yo me refería con ser resiliente. Siento que cuando pasa hay un
hay un obstáculo, uno tiene que saber lidiar con eso y saber sobreponerse a la dificultad. Entonces fue bastante complicado porque fueron tres lesiones bien un poquito largas y me costó tener la regularidad. Y bueno, después de la última ya pude estar mejor. Empecé a trabajar ya más el tema de la cabeza y a prepararme, a fortalecer más lo que tenía, en lo que estaba débil. ¿Sientes que tu fútbol, Francisco, puede explotar buenamente con el fenómeno de la altitud, de jugar en altura? ¿Crees que le puedes sacar una ventaja principal y a diferencia de las otras experiencias futbolísticas que has tenido? Sí, obvio. Bueno, con mi representante era lo que más hablábamos, o sea, una de las cosas que más hablábamos principalmente era eso, porque siempre se me ha ido bien jugar en altura por el tema de la velocidad y que físicamente también soy bueno y siento que sí me puede beneficiar bastante. Francisco, el 2017 jugaste con Gary Insaurralde. Sí. Uno que volvió a renacer en Cobreloa. Uno que también pasó por un bajón importante, por un tema familiar importante, pero este año se transformó en el gran jugador de Cobreloa y de la división, y me atrevo a decir incluso del fútbol chileno. A ese nivel de confianza. ¿Qué te parece volver a jugar con Gary Insaurralde? Y un poco esta motivación de encontrarte con uno que le dio vuelta la mano, que tenía el fútbol, que andaba abajo y que se reencantó en Calama. Sí, bueno, el 2017 jugué con el Gary. Bueno, anduvimos los dos muy bien. Ahí coincidió que yo me fui a la U y él se fue a Cerro Porteño. Y bueno, me sentía muy cómodo jugar con él, es un tremendo jugador. Siempre lo he admirado mucho. De hecho, cuando el Gary llegó a Cobreloa, yo le dije a, bueno, al Javi, al gerente de O'Higgins, le dije: el Gary la va a romper ahora en Cobreloa, porque lo conozco muy bien, sé el tipo de jugador que es, y todo lo que hizo a mí no me sorprende nada, porque O'Higgins también anduvo muy bien. Es tremendo jugador, uno de los mejores jugadores que yo he jugado. Y me siento muy contento de poder volver a ser compañero de él. ¿Harto pase le diste también? Sí, le di harto pase. Sí, le di muchos pases. Bueno, también él hacía los goles, así que tenía que tirarse. Goleador O'Higgins, sepa. Sí. Oiga, Francisco, hay como una regla acá que a los ex O'Higgins le va bien en Calama. Es como que no está escrito, pero es como que siempre. Por ejemplo, Gustavo Gotti, que nos sigue, fue goleador del campeonato y usted lo tuvo también como compañero. Sí. ¿Cómo siguió usted la campaña de Cobreloa el año, bueno, este año con el campeonato, con ese partido con Ranger? Me imagino que ve harto fútbol también. ¿Y cómo veías a ese Cobreloa versión 2023? Sí, yo a Cobreloa lo seguí bastante. Bueno, principalmente porque yo quería que subiera. Y también tenía muchos amigos en común ahí en el club. Y lo seguí harto, seguí harto su campaña. Me gustaba mucho cómo jugaba y, bueno, el último partido también lo viví con bastante emoción. Ahí el gol del Gary fue muy emocionante, y el partido anterior también creo que fue con San Luis, que ganaron en el último minuto con un autogol. Minuto 97 con 59 segundos, autogol, y revivimos todo. Sí, cuando hacen ese gol dije: ya Cobreloa sube. Y se dio. Después de 8 años Cobreloa es de primera y usted va a tener el honor de estar en ese plantel. Honor, sí. El honor de estar en el Cobreloa 2024, Francisco. Sí, claramente, bueno, de verdad que un honor, no hay otra palabra que realmente un honor, después de tanto tiempo, pero lo ha volvido a estar donde tiene que estar. Oye, me hacen ya la que empecemos con las preguntas difíciles, las preguntas que generen la incomodidad en el entrevistado, y que me diga
¿Quién es el verdadero capo provincia? Que me están preguntando acá, que lo diga acá al aire, que lo diga Francisco, ¿quién es el verdadero capo provincia? Pero lo vamos a tratar de que no lo vamos a complicar, le damos la bienvenida. Oye, Francisco. Claro, ahí está, esa pregunta, usted sabe, después mañana aparece todos los medios, Radio Rancagua y todo. Sí, complicado. Oye, ¿algún número favorito? Siempre preguntamos a los jugadores que llegan, porque contábamos la experiencia nosotros, entrevistamos a un gran jugador que llegó desde Temuco, Yerko Águila, y le hacíamos la pregunta y decía, ¿Yerko algún número? Sí, me dijo, el 5. No, cagaste. El 5 del capitán acá. No, elige el que quiera, menos el 5, que el 5 ya está ocupado. Para Francisco Arancilla, ¿algún número? ¿Te gusta algún número? ¿Que sigues con algún número, caballero? Sí, él siempre usaba el 28. El 28. Mira. El 28, sí. Es que calzó justo con fechas especiales, con el cumpleaños de mi hermano, con ¿cómo se llama? Con el cumpleaños de mi mujer. Y quién, mi hermana también. ¿Y el 19 por qué? Porque la uso hasta el 19. Sí, el 19 era por el cumpleaños de mi hija, que me llamaron esa vez para elegir los números, estaba el 19, otro más y el 10. Anda la mujer en la casa. La hija. Sí. Como en toda casa. Sí, bueno, pero el 28 sí me gusta mucho, además que justo coincidió con que tenía esos números, o sea, esa fecha, y me pasaron ese número, justo cuando, entonces me fue bien con ese y me quedé con ese. Estaba viendo unas entrevistas que hiciste, repetiste muchas veces, una de las cosas más importantes para el jugador es estar contento, por eso sí. la cabeza, estar contento. ¿Estabas contento en O'Higgins? ¿Estás contento de llegar a Cobreloa? Bueno, en O'Higgins, como decía yo, la última etapa fue difícil por un montón de temas, por el tema de las lesiones y todo, la irregularidad también. Y la verdad que sentía que no estaba feliz. No estaba feliz. Y bueno, yo soy canterano ahí, O'Higgins, el club que me formó, el club que amo. Y sentía que lo mejor era yo tomar otro camino. Ya habían sido, como decía, después de la última etapa, 4 años. Y ya era bastante. Y yo también personalmente necesitaba un nuevo aire. Necesitaba un nuevo aire y bueno, Cobreloa siempre mostró mucho interés y yo también tuve mucho interés de venir a Cobreloa. Entonces, como decía anteriormente, estoy donde quiero estar, estoy feliz, de verdad que estoy muy feliz y nada, agradecido obviamente de Cobreloa por confiar en mí. Francisco, yo le pido disculpas desde ya, porque a lo mejor la gente no sabe, no tiene por qué saberlo, pero hay cosas que usted señala de que dice que afectan mucho. Usted sufrió desgraciadamente el robo en su hogar también hace un tiempo atrás, y son factores que a lo mejor la gente no sabe, pero obviamente que influye mucho en la cancha. O sea, el futbolista, claro, es profesional, pero primero es persona, y son muchos factores que se te juntaron en Rancagua para no poder rendir a lo mejor lo que usted esperaba. Claro, sí, sí. Sí, bueno, fueron, como decía, fueron momentos complicados, se fueron acumulando cosas y los dos últimos años fueron muy difíciles, bueno, fueron muy, muy complicados. Y a nivel de colectivo, siento que O'Higgins ha vivido momentos difíciles, fueron para todos, y de ahí se fueron acumulando cosas y bueno, era hora de tomar una decisión y bueno, así fue. ¿Cuál tú consideras que fue tu mejor año en el fútbol, Francisco? Ese año que tú te dejó con una sensación, ahora que estamos en los resúmenes del año, ¿no?
colectivos, personales, pero ahí va la pregunta hacia ti. En lo grupal, en lo colectivo, ¿cuál fue el mejor año donde participaste en algún equipo? Y en lo personal, que el que te llenó el paladar y dijiste este año, ojalá fueran todos los años como este. ¿En qué año te sentiste más a gusto? Bueno, bueno, el año del 2017, antes de irme a la U, colectivamente y personalmente estaba muy contento, muy feliz. Siento que cuando colectivamente el equipo anda bien, todo fluye. Entonces, ahí fue un año muy, muy bueno, me sentía muy bien. Y después, cuando vuelvo a Higgins con Dalcio Giovanoli, fueron momentos muy buenos, el 2020 creo que fue, 2020-2021. Y bueno, he conseguido todo, vuelvo a Higgins y O'Higgins decide comprarme un porcentaje más de mi pase y termino quedando en O'Higgins por 4 años más. Oiga, de su like sí. Ahí en YouTube, comparta en Facebook, ahí nos ayuda a masificar el contenido. Francisco, tuviste dos ofertas por lo que yo sé. Tuviste dos ofertas, ahí me puedes desmentir o no. Las dos importantes de equipos que juegan en la altura. Sí. Uno con casco y otro sin casco. hay algo ahí que es un tema importante. Los equipos de la altura se fijan en ti por tu velocidad, por tu capacidad. ¿Sientes que este tiene que ser tu año? Sí, obviamente, Mauricio. Estoy muy convencido y estoy con mucha confianza de que se me va a dar este año. Estoy muy motivado, principalmente muy motivado, estoy con mucha confianza y como te digo, voy para allá porque quiero ir para allá, es donde yo quería estar. Francisco, conversábamos ahí con un amigo en común que tenemos con el Edu, Eduardo Pinochet, que es mi vecino también. El Edu. del vecino. No. Le cortamos el internet a todos los vecinos, va a ser en la pregunta al final lo que la gente quiere saber. Pero no, señalábamos y conversábamos hace un tiempo atrás que a lo mejor tu punto débil y era algo que te faltaba de realizar, y cuando lo empezaste a hacer te dio resultado, porque tengo en la memoria un gol de larga distancia que le hiciste a la U de Conza, allá en la octava región. Es probar más de afuera, porque uno se imagina tu juego, tomar la pelota por el lado derecho, buscar el centro y que tu compañero se haga como el famoso, por decirlo de alguna manera, claro. Pero tú tienes un respetable tiro de larga distancia y que obviamente en la altura puede tomar una velocidad bastante importante. ¿Tienes en mente también seguir incorporando esa parte del juego a lo que tú realizas? Sí, obvio. Bueno, siempre se me ha caracterizado por, bueno, regatear, ir al uno contra uno y darle la asistencia a mi compañero. A veces siento que con el tiempo me he dado cuenta que a veces soy muy generoso con mi compañero y siempre se me ha criticado un poco eso. Pero bueno, ahora con el profe Asconzábal, que empecé a jugar un poco más, de repente no tan abierto, y él siempre me decía que jugara un poco más cerca del arco, y bueno, consiguió que ahí la última etapa empecé a rematar más, me salieron ahí unos goles, y sí, comparto contigo, eso, siempre trato de buscar la asistencia, y bueno, siento que tengo que empezar a buscar un poco más, hacer el gol yo. Ahí sí, hemos visto jugadas de Francisco en la cual participa mucho en la construcción. Siempre se ofrece para abrir la cancha y también en la parte de finiquitar la jugada, que también es muy, muy importante, sobre todo lo que hemos dicho, con equipo, Francisco, que están llamados a ser protagonistas como Cobreloa. Eso yo creo que es una cosa muy interesante siempre a los jugadores que tienen la virtud de ustedes, los jugadores talentosos, los que les gusta jugar al ataque. Llegar a una institución que sabes que van a ir a buscar los partidos, tienen
entre comillas, la obligación de ir a buscar y ser protagonista y buscar al rival. Es más interesante muchas veces que llegar a un equipo que tú sabes que tienes que esperar, que tienes que jugar arropadito, que al contragolpe, un pelotazo largo, va a ver si algo hacemos. Pero este Cobreloa como que ofrece una posibilidad para desarrollarse aún mejor en el fútbol que tú puedes entregar al equipo, Francisco. Sí, bueno, aquí, como lo hablamos ahí, Cobreloa te exige ganar, por lo tanto tienes que ir a buscar todos los partidos. Cobreloa está llamado a ser protagonista, obviamente, no porque esté subiendo recién tiene que ir a esperar a los rivales. Siento que Cobreloa es Cobreloa, es un equipo grande que tiene que salir a ganar todos los partidos, y mientras más protagonistas seamos es mucho mejor para nosotros. Entonces, por mí estar todo el partido atacando y ojalá me den toda la pelota a mí. Quiero toda la pelota. Francisco, una pregunta corta. ¿Por cuánto tiempo llegas? Llevo por todo el 2024. Uh-huh. Todo el 2024, ya. Y pues no había salido en ningún lado. Todo el 2024. ¿Jugaste con Soteldo en la U? Sí. Complicado, chico Soteldo. Chico, pero es bravo. ¿Eres de esos que ante el rival te paras sobre la pelota o eres más humilde? uno de repente, el hábil se hace hasta amigo de los defensas para que no le peguen tanto. Sí, bueno, yo a mí si me pegan patado, no, me da lo mismo. O sea, si me pegan voy a encarar igual al rival, no, me da lo mismo si me pegan patada, pero no soy como... No soy así de... Siento que para mí son innecesarios y no haría... No me pararía arriba de la pelota para calentar al rival. Siento que no... Pero porque alguna... no me gustaría que me lo hicieran a mí, entonces no lo haría. Pero más de alguno ha estado arriba de la pelota alguna vez, ¿no? Ah, sí, no. Sí. Ah, sí. Sí, pero no, Sotel. No haría eso. Sotel. Claro. Francisco, usted estuvo en la llave, ¿cómo le ha ido en Calama con otro equipo? Usted estuvo presente en la llave en donde O'Higgins se eliminó por penales a Cobreloa, ¿no? O sea, que me desaduda, ¿no? Ha jugado en Zorro del Desierto, ¿no? Sí, bueno, no, esa vez jugamos en Rancagua y yo allá no fui porque tuve un problema. Creo que me lesioné. Ya, perfecto, ya. Pero, ¿no te ha tocado todavía jugar en el Zorro del Desierto entonces? No, con la una vez jugamos un amistoso. Ah, ya, perfecto. Ya. Sí, la única vez. Bueno, en El Salvador no me ha jugado en la altura, Canchile. ¿Qué te pareció el Zorro del Desierto? Totalmente distinto al que jugó su tío. Sí, pues diferente, no, hermoso, muy lindo estadio, muy bonito, muy lindo. Francisco, y lleno, se va a ver más lindo todavía. Sí, no, si la está acompañando la gente. Usted comentó de que el año a mitad de año lo contactó Diego Silva, que es el ayudante de Emiliano Astorga, pero en esta ocasión también fue él quien lo llamó, habló con Emiliano Astorga, sí. habló con Jorge de Oliveira, ¿con quién? Con Diego, sí, con Diego. Bueno, ahí ya se formó, como me habían contactado a mitad de año, ya estaba todo más directo porque ya habían hablado con mi representante, entonces ahora se contactaron directamente con mi representante. Apenas terminó, bueno, ya estaba terminando el campeonato y apareció al tiro Cobreloa. Mira, qué interesante. ¿Sabes lo que estoy leyendo aquí en el celular? Porque la gente está participando, le agradecemos a todos porque... Hay algo pasa que en buena hora, ¿no? Siempre que nosotros le compramos, nos fijamos jugadores de O'Higgins, ese jugador triunfa en Cobreloa. Y no pasa desapercibido. Hay que simplemente no ir más lejos con Fernando Cornejo. O sea, Fernando Cornejo, tú vas a entrar al estadio, vas a encontrar a Fernando Cornejo. La zurda mágica de Requinoa. Nos acordamos del gran... Dinamarca, Jaimito González venía de O'Higgins, antes Mago Mertini, y Rodrigo Pérez. El Rorro Pérez, empezamos a hablar y hablar, Alberto Tapia,
el Norberto Retamal. Entonces siempre solo hemos comprado jugadores, y sabes que a todos le ha ido bien, una cosa increíble. Yo creo que han sido muy pocos los jugadores que no han rendido, jugadores que han marcado un hito. Esperemos que esto se repita con Francisco Arancibia. ¿Cuándo ya hay que viajar a Calama? ¿Cuándo ya hay que empezar a programar el viaje, ponerse el buzo? ¿Cuándo quedan dicho buscar las casas? Sí, sí, me tengo que presentar el 4 de enero. El 4 de enero. Uh-huh, sí. El 4 de enero es la presentación de todo el equipo. Ya no hay antes, no se van a juntar antes, no comienzan los trabajos antes. Hay un tema ahí con la cancha. Claro. Sí, bueno, es que el contrato parte del 4, entonces. Ah, igual se están ahorrando, ¿no? Está bien. tres días. Todo diciembre. Claro. Oye, 700, más de 700 personas conectadas viendo el programa. Gracias. De su like ahí en YouTube. Comparta la transmisión en Facebook y suscríbase al canal. Ahí nos ayuda a masificar el contenido de Socios del Desierto. ¿Con qué 9 y con qué 10 con jugadores que tú convives te has sentido más cómodo? ¿Con qué 9, con qué 10? Un 9. Bueno, con un 9, Calandria, el Pali Calandria. Y un 10, bueno, a ver qué 10. Bueno, con el Enano Soteldo, que en la U jugaba, bueno, yo jugaba de volante por izquierda y él jugaba de 10. Es que igual he tenido harto bueno, he jugado con el Tucu, el Enano, Ramón Fernández también. Entonces, he tenido la suerte de jugar con muy buenos jugadores. Y voy a cambiar la pregunta rápido. ¿Qué te dijeron cuando supiste que te venías a Cobreloa tus amigos, tu grupo ahí de O'Higgins? Y si alguno te dijo, oye, llévame para allá. Sí. Bueno, y bueno, yo hasta el día de ayer que recién firmé, yo no le había dicho nada a nadie porque no prefiero ser muy reservado. Ya hoy día, como con la noticia y todo, se enteraron todos mis amigos, estaban muy contentos. Y sí, harto amigos me dijeron lo mismo. Uno voy de cabeza, me voy. ¿Viste? Sí. Voy de cabeza, sí. ese de ser volante de contención o central. O central. Central. Sí. Ya, Antonio Díaz no te dijo, ¿no? Bueno, Toñito, es que Toñito tiene contrato, entonces bueno, vale, más difícil. Es bueno. Buen jugar, muy bueno. Buen jugar. Oye, Nacho, antes que haga tu pregunta, mira, hay una persona que te quiso enviar un mensaje. Jugó contigo. Estuvo en Cobreloa. Sí. Bueno, quiero mandarle un gran saludo y mis mayores deseos de éxito a un regalón que tengo. Así que para el Franci y para ti, amigo, lo mejor. Sabes que lo quiero mucho. Lo conocemos de muy chiquitito. Pude también compartir y tener el privilegio de estar en O'Higgins junto a usted. Tiene una tremenda calidad futbolística y un gran ser humano, así que les mando un abrazo grande, desearle lo mejor. Usted sabe que lo quiero mucho y Dios permita que este año se pueda consagrar al máximo junto a Cobreloa, una gran institución y unos tremendos hinchas que tiene ahí el club. Así que mis mayores deseos de éxito siempre para usted, para su familia, y un gran abrazo, amigo. Cuídese, que tenga un gran, gran año junto a Cobreloa. El pajarito. ¿Qué te parece? Sí, pajarito, espectacular. Pajarito lo conozco de hace mucho tiempo, me conoce de muy chico. Y después coincidió que llegamos juntos a O'Higgins después de la vuelta, llegamos juntos y nada, increíble, muy buena persona. Bueno, fue un tremendo jugador y una persona que yo también quiero mucho. ¿Qué tal? Ahí está, en sí, mis tíos van a jugar al club del Pajarito. San Luis de Campolindo, creo que. San Luis de Campolindo. San Luis de Campolindo, de Curacaví.
En Curacaí, Oye, sí. ¿cómo deben robar estos? Imagínate, enfrentan a gallos como uno, así que con cueva, deportista, Sí. se cree deportista. Esto en el cuarto. Sí, no, andan bien, andan muy bien. Sí, no, y ahí el pájaro fanático del club y lo lleva a jugar para allá y nada, no, muy bonito, bonito el video, el pajarito, lo quiero mucho, le tengo mucho Oye, cariño. ahí conversamos con el pájaro, dijo, si se la propone, la hace, porque tiene fútbol. Sí. Francisco, nos queda claro que usted sí quería llegar a Cobreloa, que usted puso mucho de su parte para llegar al Club Naranja, pero siempre hay algunos jugadores que le mencionan un poquito la palabra calama y pucha, la piensan una, dos, tres veces. Para usted no es un tema la ciudad, porque igual es un cambio fuerte en la ciudad, o jamás le pasó por la mente ese tema, que hay muchos jugadores que colocan en la balanza Sí, ciudad, hay jugadores que en las negociaciones prefieren a lo mejor quedarse en Santiago, alrededores, y no trasladarse mucho. Este también va a ser un cambio de vida para usted, no tan solo lo deportivo, sino que lo personal. Vivir en Calama para muchos no se le hace tan fácil, Francisco. no, para mí no hay ningún problema. Yo, como decía yo quería llegar acá y la ciudad ni nada. Para mí no es ningún obstáculo. Yo voy feliz, voy tranquilo y voy a jugar a la pelota, que es lo que más me gusta. Así que con eso yo ya estoy feliz. Es más grande que Santa Cruz, así que vamos, estamos bien. Ahí. Sí, Si es más grande. sobrevivimos en Santa Cruz, podemos sobrevivir en cualquier Nací lado. en Santa Cruz, así que. Ah, ya, si la hicimos en Calle Cancino, si la hicimos ahí Casi la podemos hacer sí. en Calamita City. Soy de la Pablo Neruda, así que Ah, ya, yo soy de Calle Cabello. Mire, miren cabello, la cabello. cosa. Oh, Sí, vale. La no es paradoja lejos. de Oiga, la vida. Yo Francisco, guionista. la guionista, ¿sí? Oiga, calle Cabello 751, cerca del Politécnico. Déjeme de Mira. 22, mire, déjeme Sí, de sí. 22. Así que, Calle cabello. oiga, las cosas Vale. de la vida, si Dios nos prepara los mejores guiones. Así que Calama lo va a estar recibiendo con las puertas abiertas y me imagino que su tío ya le ha comentado un poquito de cómo ha sido la situación, ¿o no? Sí, mi hija. Sí, Sí, sí. Sí, bueno, mi tío vivió allá y ha cambiado Calama. ahora sí, pues ha cambiado. Sí, ha cambiado. No, pero bueno, lo pasó muy bien allá. Fue campeón. ¿Qué más? Obviamente que jugando y siendo campeón, ¿cómo no lo vas a pasar bien? Así que. No le copié el look, sí, a su tío, que no sé por qué ese año justo se dejó el pelo largo, su tío, atado toda la vida. Dejó el pelo largo, sí. Sí. Oye, Francisco, tú eres de los jugadores que siente que tenía como su destino prácticamente trazado. Te vuelvo a comentar, conversación con jugadores que están en la misma situación tuya, que no son pocos. Conversábamos el otro día con el Feña Cornejo, que estaba haciendo gran campaña en Palestino. Él decía, bueno, mi destino estaba con este nombre que llevo, prácticamente estaba escrito. No podía ser otra, no podía ser un abogado ni un ingeniero. Tenía que seguir los pasos de mi padre. Hablábamos con Yerko Águila, con Víctor Águila, su padre, gran volante de los Temuco de los años 90. Ahí está Yerko también, decía, él creció con la pelota en la casa. Y tú, que eres uno de los temas que siempre se dice en la prensa especializada, que se habla del clan Arancibia. O sea, no es uno ni dos, son cuatro o cinco contigo, no sé si hay alguno más que no lo estemos sumando. ¿Estás como tu destino está escrito ya desde que naciste que ibas a ser futbolista, Francisco? La verdad que no, yo cuando era chico no, yo no, no me gustaba el fútbol. Mira. Hasta lo que bueno, yo vivía en Santa Cruz, vivía con mi mamá y no vivía con mi papá. Y no, en la casa, bueno, se veía fútbol y todo, pero no me llamaba tanto la atención. Después ya empecé a ir al colegio, ya empecé a vivir con mi papá y llegué al colegio y jugar y empecé a jugar a la pelota y así después
jugaba la pelota todo el día, entonces a partir de primero básico más o menos, lo único que tuve en la cabeza fue ser jugador de fútbol, ser futbolista. No, nunca se me pasó por la cabeza otra cosa y desde ahí no paré más. Francisco, ¿tienes algún referente a nivel nacional e internacional? Pues uno siempre ve algún espejo. Sí. Bueno, mi referente siempre han sido obviamente mis tíos y Jan Boseyur, que tuve la suerte de jugar con él, que también jugó en Cobreloa, jugó en O'Higgins y siempre ha sido mi referente. Tu tío. ¿Cuál es el más rápido de los Arancibia? Oh, buena pregunta. Porque Franz creo que hizo una carrera contra Angelotti, Sí, se va a acordar, con ¿contra quién? Yorville, Sí, fue con le Franz. tomaron el cronómetro en Sun Deportivo y Sí, ganó a la Arancilla, Franz. los 100 metros planos. Sí, Franz. Mi tío Otto, sí, mi tío Otto no era una bala. El Por eso verdadero le pusieron colero. el hijo del Sí. viento, le Oye, pusieron. cuenta, Sí. yo soy puertomontino, ¿eh? Cuentan las malas lenguas que en la Cocodrilo, que es una conocida discoteca de Puerto Montt, cada vez que alguien le decía hijo del viento, él le regalaba una píscola. ¿En Pregúntale a tu serio? tío en una de esas es verdad, ¿eh? No sé si es verdad o es mentira, ¿Puedo pero. haber sido? Le voy a preguntar, lo voy a confirmar y te aviso. Oye, ahora sí, bueno, ya nos comentó que jugó con Insaurralde y lo conoce y que obviamente siempre estar bien acompañado va a ser positivo, pero así. Como se dice a los chilenos, a vuelo de pájaro, ¿ha compartido con otro jugador que estén en el actual plantel de Cobreloa? ¿O que se hayan topado en otro club? ¿O que hayan tenido buena relación por ser compañero de profesión? Bueno, ahora, bueno, estuve con Yerko en la selección sub-20. Perfecto. Estuviste con Bastián San Juan, Después, ¿no? sí, pues con el Bati que se fue ahora Claro. y con el tanque, bueno, con el tanque Goti, sí. Con ellos, después no, con el Con otro otro no. no, no. ¿Qué te parece el Ah, capitán que tiene Cobre? con el Wiss García, también en la selección, en la sub-21. Ah, perfecta. Estuve con el Wiss, sí. ¿Qué te parece el Rolo González como capitán de Cobreloa? Jugador que ya lleva ese harto tiempo en Calama. Sí, muy buen jugador. Siento que, por lo que veo, yo no he sido compañero de él ni nada, pero juega en contra y es un jugador que tiene mucha autoridad dentro del campo y no es por nada él es el capitán de Cobreloa, no cualquiera el capitán de Cobreloa, así que no, muy bien. Francisco, ¿alguna vez enfrentaste al Rolo y por qué te pegó tan fuerte? Sí, con el Rolo, cuando él estaba en Cobresal, sí, es bravo, es bravo. Y yo también dentro de la cancha soy bien pesado, así que más de alguna vez no, algo nos dijimos. Sí. Se vuelven a encontrar ahora, pero ahora como compañero. Es otra cosa. Como compañero, Como sí, mejor, capitán, soy yo, sí. Rolito. Sí. Oye, Oiga, sí, Nacho. sí, le quería consultar, disculpa, Ángelo, bueno, ya que ha pasado le quiero disfrazar la pregunta, ¿no? No le quiero preguntar eso, le prometo, Francisco, que le corté el internet a varias gente acá de Rancagua y no le voy a preguntar por el cabo de provincia, ¿no? Porque para qué lo va a poner en No, sí. aprieto. Pero sí, Tonto, acá, ahí está la estrella. pero en esta división usted se va a enfrentar, ¿y por qué no? A lo mejor el fixture sale de las próximas semanas, a lo mejor le va a tocar enfrentar a O'Higgins relativamente luego. Sí. Si anota su primer gol frente a O'Higgins, ¿lo celebra o no lo celebra? Mire, le cambié la pregunta, No, no, se la coloqué sí, bonita. no, está bien. No, obviamente que no, porque, bueno, el club que yo les decía, el club que me formó, el club que yo tengo mi corazón y uno tiene que ser respetuoso también con en donde en un momento fue feliz, en donde al club que amas no le puede gritar el gol. Siento que uno tiene que ser respetuoso donde fueron buenos contigo, así que Al otro no equipo sí. aquí. Está Sí, bien. al otro. A la U sí, Sí. a la U sí. No, sí, ¿Sabes a la qué? ¿Sabes? Tampoco no, no, porque, bueno, lo que decía, uno tiene que ser agradecido de donde estuvo
y por respeto también. Ahí también hay gente que le tengo mucho cariño. Yo creo que no lo celebraría. Al Palmeiras sí. Cuando vayamos a una copa, al Palmeiras sí. Sí, Ya, ya. sí, Ah, bueno. Sí. Bien, bien. Te agradece la sinceridad, porque No, perfectamente me pero. has dicho sí, para quedar bien con lo hincha de Cobreloa, y eso se Es que agradece. si un canterano de Cobreloa celebra un gol, yo creo que igual es pesa. No, sí, pues Ah, no, se para ve nosotros mal sería muy y feo. Es feo, claro. sí, pues sería feo, sería feo. Muy No bien. sé. Creo que es entendible también, ¿no? Sí. Sí, se entiende. No, no tanto, ¿eh? Pero sí. No. Se entiende, porque hay un código en el fútbol, ¿no? Hay un código que se Claro. respeta, una ley no Un escrita. código y mucho cariño también, sí. Claro. Oye, Francisco, estamos, mira, así conversando rápidamente, se nos ha pasado casi la hora de programa. Hay muchas preguntas de la gente, pero más que preguntas, hay una sensación de darte la bienvenida. Han quedado con una muy buena sensación. Son 700 personas las que tenemos acá que te están dando los parabienes, dándote la bienvenida, que te quieren ver próximamente ya vestido de naranjo, verte en primera con Cobreloa. Bueno, son mucho, mucho cariño. Interesante que el hincha de Cobreloa es así, ¿eh? El hincha de Cobreloa es así. Pasan cosas curiosas en Cobreloa, yo te las cuento, y quizás tu familia te la puede ratificar. En Cobreloa siempre han llegado jugadores de mucho talento, de mucha habilidad. Generalmente también el jugador que es muy querido, el jugador que arranca con la cabeza, el jugador que mete, el que va y choca y golpea y va y se para. Ese jugador es como que el hincha del Cobreloa se vuelve loco, es una cosa muy curiosa. Yo te quiero, para finalizar, y para darle la palabra al final a los muchachos, desearte mucho éxito. Muy contento de saber que estás con nosotros. Vas a llegar a un club que te va a hacer muy feliz, no tengo ningún tipo de dudas. Vamos a partir con mucha humildad 2024, haciendo un campañón y un campeonato con mucha, mucha energía, con mucho punch, sabiendo que hace mucho tiempo no jugamos en primera como estos 8 años que hemos estado ausentes, que no va a ser fácil, pero con la ayuda tuya, de los que lleguen y de los que se quedaron, yo creo que este Cobreloa va a ser un protagonista y nos va a dar mucha alegría a los hinchas loínos. Así que bienvenido y un gusto saludarte y tenerte acá en Cobreloa, Francisco. Muchas gracias por la bienvenida y nuevamente decir que estoy muy feliz de llegar acá y bueno, muy agradecido por todos los mensajes de cariño que me han dejado y obviamente por ustedes que me invitaron. Francisco, la última. Tú de joven tienes un sueño, estuve viendo harta entrevista, tienes un sueño, que es llegar a la selección, llegar a Europa. Tienes 27 años, no, no, no eres un jugador que sea veterano, sí tienes experiencia ya necesaria y sabes más o menos por dónde va o han ido tus falencias y la estás tratando. ¿Tu sueño es la selección, ir a Europa? ¿Crees que Cobreloa puede ser ese gran trampolín? Bueno, sí, obviamente que el sueño de todos los futbolistas chilenos es jugar en la selección chilena, ser llamado a la selección chilena. Siento que uno de los principales y más a mano de los sueños que tengo es ese. Es ese andar bien con Cobreloa, hacer una buena campaña y ojalá poder estar ahí. Sé que tengo que andar muy bien porque ahí están, obviamente que la selección están los mejores y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para poder cumplir ese sueño. Después lo que pase después son cosas que van pasando en el camino. Siento que el principal objetivo es ese, dar todo por esta camiseta, tratar de hacerlo lo mejor posible, esforzarme al máximo y después las cosas van llegando solas. Siento que ese es lo principal y siento que andando bien acá y que el equipo ande bien también, se van abriendo muchas puertas, así que eso es lo primero. Y la Totalmente. última, Sí, dele, perdona, dele. así, ¿cómo se llama el amigo que juega de central que dijo, llévame? Ah. El que me puso hoy de cabeza,
Bueno, estaba hablando con un amigo Fraquia, Matías Fraquia, que está jugando ahora en comunicaciones. Y El me uruguayo. dice, sí, Uruguay chileno, y dijo, llévame, voy de cabeza. Y me dio risa, por eso me acordé y te dije. Ah, ¿y algún otro que haya dicho de esos que están, de los que están en O'Higgins? Pucha, hay hartos. Es que están ahí, no los puedo entregar. Porque están. ¿Está negociando alguno, no? Solo eso, No lo dime. sé. No, creo que había interés, pero no sé si estarán negociando ni nada. Pero puede ser que, puede ser. Puede ser. Voy a Puede ser llamar que sí. a todos No, yo también te quería dar la los... bienvenida a Francisco, que te vaya súper bien en Calama, en lo personal, lo primero en lo personal, después en lo profesional, que sea un año muy bueno para ti, que te reencuentre contigo mismo, con el fútbol. ¿Alguna advertencia? Cada vez que tenga la pelota, vas a escuchar una sirena y que te vaya acostumbrando, Sí, porque sí, es sí. la sirena típica que a los equipos visitantes le carga, pero que es algo simbólico de Calama. Sí. Y bueno, pues nos estaríamos encontrando ahí en la panadería del centro de Santa Cruz. Usted sabe ahí que venden los mejores completos, así que. Mira. Sí, son muy buenos. Sí, bueno. Bueno, Así que muchas te quería gracias. dar la bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la entrevista. Fue un rato, la verdad, que es súper agradable y darme la oportunidad de que el hincha de Cobreloa me conozca un poco más y me escuche ahí mis primeras palabras en la bienvenida de la bienvenida a Cobreloa. Gracias, Francisco. Gracias, Suerte. Francisco. Chau. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos y chao, chao a todos los hinchas. Que tengan buenas noches. Abrazo. Igualmente, abrazo. Oye, qué agradable Chao. conversación, ¿ah? ¿Eh? Qué agradable conversación, viejo. Qué maravilla de conversación con Francisco. Lo pasamos muy bien, lo conocimos más, hablamos del humano, lo divino. Y bueno, tuvimos la posibilidad ya de tenerlo. Hoy día se hizo la presentación a través de las redes sociales de la institución y ya con el esfuerzo de producción de Socios del Desierto se tuvo acá y se conoció un poco más, como decíamos y como decían aquí ustedes. Al ser humano, ¿no? Al hombre, al padre, al hijo, al sobrino, que será nuestro próximo jugador de Cobreloa, y uno siempre tiene una muy buena sensación, ¿no? De conversar con una persona que quiere vestir nuestra camiseta. A mí me parece que eso es como la raya para la suma de esta conversación, Mauricio. Antes de ir a nuestra pausa de las 23 horas para conversar también con la gente que quiera dar su opinión, ¿no? Sí, una buena conversación con Francisco, que te puedes desconectar nomás, Francisco, no hay ningún problema. Ahí estamos viendo con su hija, está feliz. Disfruta las termas, nos vemos pronto ahí en Calama. Lo vamos a 4 de tener en enero. el canal. 4 de enero, día que se va a juntar por primera vez todo el equipo, ¿eh? No va a ser antes, no va a ser antes. Mira. Hay unos problemas, obviamente, con la cancha, con los arreglos y un montón de cosas que se están haciendo en el club. El pasto no ha sido tan fácil el tema del pasto, ni con los ingenieros que llevaron. Pero bueno, ahí están tratando de que la cosa funcione. Esa cancha tiene algo, tiene algo, Sí. tiene algo. Algo tiene, no sé qué le echaron. ¿Quién fue a hacer? ¿Quién orinó ahí? Sí, es verdad, es Algo verdad. tiene. Pero bueno, vamos a ver. De su like en YouTube, comparte la transmisión en Facebook, suscríbase al canal de YouTube. Ahí vimos el amigo Salgado, que ya 5 meses ya suscrito como miembro del canal, ¿eh? Así que agradecido, usted puede también ser un miembro premium del canal de YouTube. ¿Sabe cómo? Así. Se va acá donde dice, demuestre tu apoyo a Socios del Desierto. Ahí pincha. Y está la membresía. Usted puede ahí optar por uno de los 3 niveles. SDD Premium se lleva un tazón que lo acredita como miembro premium del canal de YouTube de los Socios del Desierto. Y Angelotti se lo envía ahí rápidamente. El super chat, donde su opinión sale destacadísima de un color, del color que usted quiera, como lo hizo ayer Yuri Cifuentes, y el amigo Danilo, se me olvidó. Yo tengo mala memoria, Danilo. Disculpa. Y las super calcomanías que son
GIF interactivos, bonitos ahí que salen en YouTube. Y obviamente si quieres ser parte de la rifa Socio del Desierto, también está abierta y la lanzamos sobre el final del mes. Va a estar buena esa rifa, una rifa que está llegando con muchos números, así que todavía quedan disponibles para que usted participe con nosotros. Los invitamos a dar su audio, dar su opinión a través de nuestro número disponible en WhatsApp, 60 segundos para que usted se pueda expresar. Hay un minutito más, un minutito menos, ahí, pero la idea es que usted redondee la idea. ¿Para qué? No es por una medida restrictiva ni censuradora, ¿no? Es para que todos puedan participar, para que en esos minutos quedemos la posibilidad de dar la opinión. La mayoría de hinchas y auditores Socios del Desierto puedan expresarse y puedan todos participar y también podamos nosotros comentar vuestras opiniones, ¿sabes? Que es muy interesante el ejercicio. Saludamos a quienes hacen posible que están siempre con nosotros todos los días, como es Transportes Valap. Valap apoyando el fútbol, apoyando Cobreloa, apoyando a Socios del Desierto. Recuerde usted si tiene una pyme, tiene un emprendimiento, quiere auspiciar su página, su emprendimiento, su restaurante, su ferretería, su consulta médica con Socios del Desierto, aquí estamos disponibles, usted simplemente nos contacta y le haremos un buen plan para que usted pueda ser atendido como merece. Hay unos amigos que nos mandaron algunos mensajes, algunos mails, el amigo Concha también, y nuestro otro amigo también de la empresa de extintores de Calama. Aquí estamos, amigos, cuando quieran, ahí para que nos escriban con todo gusto. Valap, apoya a Cobreloa. Saludamos la consulta médica del doctor Gabriel Pastrián Soto. Sigue a su Instagram que está saliendo en pantalla. Llámelo también a sus números que salen en su bio de Instagram. Ahí está, se conecta directamente con su WhatsApp. Un odontólogo, un doctor médico loíno, un hombre que también incursiona con toda la expertise en lo que es la salud estética facial, con la rinomodelación, con ácido hialurónico, con la implantación de Botox. Bueno, usted lo deja, el doctor lo deja, lo rejuvenece el doctor, lo deja como nuevo. Así que el doctor Gabriel Pastrana Soto seguirá con nosotros el 2024, el Socio del Desierto. Y a propósito de seguir, están con nosotros Coy Café, Quisito Coy Café, café colombiano, café de grano, café de productor, directamente desde Colombia, a la mesa de tu hogar. ¿Usted lo ha degustado, ha disfrutado las bondades de Coy Café? Bueno, se lo recomiendo, pero a ojos cerrados, exquisito café, maravilloso café, el Coy Café, café colombiano. Centro Kinésico Kinenor, ubicado en la calle Ibar 1580, tu rehabilitación en buenas manos. Los puedes contactar al más 569-95-410361, el Kinenor número, donde los puede atender el doctor Miguel Rodríguez, los puede atender todo el staff de kinesiólogos, atención completa, atención personalizada, simplemente y maravillosamente en Kinenor. Vladimir Pastén Silva, el zorro que aprendió a volar y caminos secretos de un zorro que nació en un loto, son sus dos textos maravillosos de este viajero soñador, un escritor cobreloíno que ha incursionado de maravilla en el arte de las letras, en comunicar a través del escrito. Lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Sus libros han sido traducidos a diferentes idiomas y sus libros han sido presentados en diferentes ferias del libro a nivel nacional e internacional. Sígalos en sus redes sociales, pida este libro para Navidad, es un muy buen regalo, los libros de Vladimir Pastén Silva. Graficamos. Usted sabe que si quiere darle una vida y un color a su emprendimiento, tiene palomas, letreros, pendones, pizarras, pantallas, LED, papelería y mucho más. En Graficamos, www.graficamos.cl, con su casa matriz en la puerta 8 del mercado Lo Valledor, ahí en la comuna de Cerrillos. Vaya, lo atenderá Vladimir con toda la familia. Vladimir Vargas disponible ahí. En graficamos en Socios del Desierto, y recuerde que estamos analizando los partidos de Cobreloa con la pizarra Graficamos, pues siempre con la pizarra Graficamos en Socios del Desierto. Destilados Quintal, exquisitos destilados, exquisitos enguindados, gin y todo lo demás con Destilados Quintal, también los chocolates. Mi amigo Javier Villalobos me decía, ¿cuándo llegan los chocolates a Calama? Ya están, ya hicimos los cambios, y a mi amigo Mauro Fuentes,
está en contacto con nosotros. Destilados Quintal, sígalo en todas sus redes sociales y en su página web destiladosquintal.cl. Y usted quiere probar los productos de Destilados Quintal, muy sencillo, donde quiera que esté. Y a la gente de Calama, vaya al Jumbo de Calama, y ahí en el pasillo de los licores y en el pasillo vegano se encontrarán los productos de Destilados Quintal. CIC Abogados, el estudio jurídico Loíno, ubicado en la calle Santa Lucía 270, piso 6. Ahí están saliendo los números pantalla, el número de red fija y el número celular. El celular lo contesta el abogado Cristian Contreras y estará satisfaciendo todas sus preguntas en materias legales. 30 años de experiencia en los tribunales, abogados litigantes de primera. Todos los casos están disponibles para que ellos le puedan ayudar. CIC Abogados, estudio jurídico Loíno. Don Mauricio, don Nacho, se abren líneas telefónicas aquí en Socio. Oiga, antes de la feria navideña, le ha ido muy bien en el Club de Campo, le ha ido muy bien, vaya, hay hartos productos de Cobreloa, productos oficiales, sabe que están muy contentos con el tema de los abonos. Hay mucha gente abonándose, pese a que obviamente subieron los precios, porque el equipo está en primera y un montón de cosas más. Bueno, obviamente, los auspicios también van a ser más caros, van a haber más entradas, el equipo va a ser más, va a costar más la planilla también, pero ha dado frutos esta feria navideña que sigue abierta en horario continuado, así que vaya y adquiera los productos, aprovecha ahí de ayudar a Cobreloa. Están llegando los mensajes. Jonathan Uribe, de Puerto Montt. Buenas noches, amigos de Socios del Desierto. Espero que estén bien. Obviamente siempre atento al programa. Y bueno, lo personal, el nombre de Francisco García me sorprendió con la ayudada. De hecho, pensé que iban a anunciar a Monroy. No sé qué habrá pasado con él. Pero si bien es cierto, esto es a gusto o a criterio muy personal, me parece que no viene de temporadas muy buenas, pero siempre le doy la venia a Astorga porque se la ha ganado, que generalmente con las contrataciones no se equivoca. El caso de Chirigüe o de Tomás Ortiz, y uno personalmente que me duele mucho como es Gauna, pero incluso ni siquiera diría que se equivocó, sino que fueron jugadores que lamentablemente no pudieron rendir. Así que en eso confío, en el ojo de Astorga, y bueno, esperar que Cobreloa se siga reforzando con nombre interesante para la categoría. Ahí está Jonathan Uribe de Puerto Montt. A ver, ahí Francisco Arancilla, en la entrevista, yo creo que fue la primera consulta que le hiciste, Mauricio, él se siente más cómodo por la derecha, ¿cierto? Y es, creo que es zurdo, pero juega como extremo por derecha. Claro. Y bueno, y acá harto amigos del chat preguntan, bueno, llegó ya prácticamente, ya se concretó, se oficializó lo de Francisco Arancibia. ¿En estos momentos quedaría Farfán o Monroy? ¿O podría ser Farfán y Monroy? Usted sabe que una I y una O pueden cambiar mucho. Me lo dice a mí. sí, porque claro. Porque son tres jugadores que juegan por el lado derecho. Entonces. Sí, pero. Y Monroy. Ya. Sí, pero Monroy también juega como 9, como eje de ataque, como delantero centro goleador. Ahí tendrías al 9 que están buscando, que se van a demorar en tenerlo porque no se quieren equivocar, a Luciano Parra, que usted escuchó, a Astorga le tiene mucha fe y este puede ser el año consagratorio de Parra, y a Byron Monroy. 3. Por el sector derecho podrías tener a Francisco Arancibia, a Byron Monroy y a Rubén Farfán. Por el sector izquierdo, hasta el momento podrías tener a Arancibia, Farfán, Insaurralde. Entonces, igual. Sí, lo que pasa, a lo que voy yo de que la especialidad de Arancibia es por derecha y Farfán sí. También por derecha. Pero Farfán ha jugado más cambiado. Más intercalado, sí. Claro. Y a mí no me desagrada, pero en lo absoluto, que Monroy de 9.
No es No, porque pero para tiene la tiene gol. mayoría de sus goles son de cabeza Sí. y no le incomoda, pero para nada Pero tiene esa buen posición. disparo, tiene buen disparo de afuera, igual, no, si un gallo es completo. Ahí va a ser linda esa pretemporada para ver quién se queda con el cupo como extremo por derecha. Puntero derecho. Puntero derecho. Hablemos de la antigua. Lo que da la sensación de que Correa va a jugar mucho por fuera, o sea, Es que. las renovaciones, los regresos y la primera contratación nos dan una señal hacia un camino, ¿no es cierto? Que pareciera que eso es lo que quiere implementar Astorga para el 2024. ¿Qué decía el propio Astorga acá? El perfil del jugador de Cobreloa, un jugador rápido, un jugador que obviamente presione mucho la salida, quiere punteros que desgasten y un 9 que finiquite. Entonces, a eso hay que sumarle la importancia del 10, que este año no dio resultado en Cobreloa. No anduvo bien Harbot, no anduvo bien Jara, pero generalmente Astorga trae buenos 10. Rosales, Fernández, son Ramón Fernández, sí, lo trajo jugadores Astorga en que Calera. son jugadores que no se equivoca, o sea, son tipos que 10 a la antigua que manejan bien los tiempos y que distribuyen muy bien y hacen goles. Entonces, esperemos que el 10 que llegue tampoco se equivoque Emiliano Astorga. Se ha equivocado poco, se ha equivocado poco. Por el momento, yo descartaría a Blanco. Creo que por ahí no va. Creo que no va por ahí. Pero Sí. no tengo el nombre del 10. Todos los días están llegando a Calama carpetas, videos y cosas de un 10. Así que todavía no se decían. Y no se quieren equivocar. Y tampoco quieren pagar los. Por algo están citando el 4. ¿O no? Sí, tampoco hay que ser. Está bien. Está bien, está bien. Ojalá que Pero todos los jugadores estén para el 4 de enero, sí. sí, ojalá que todos estén por cuatro. Diego Escobar, de Tomé. Hola amigos de Socio del Desierto, ¿cómo estamos? Espero que estén bien, solo para todo el panel del programa. Pues nada, primero que todo, buena bienvenida a Francisco Arancibia, nuestro flamante refuerzo. Hay que decir las cosas con su nombre. Quizás no sea un nombre que entusiasme mucho, ya que igual hay que decirlo, su número. No han sido tan buenos como los que tuvo en O'Higgins, pero yo considero un jugador que tiene cosas interesantes, tiene buen desborde y tiene buen regate. Puede ofrecer mucho a Cobreloa. También confío en el criterio del profesor Astorga y me imagino que tendrá sus razones el profesor para haberlo escogido. No me queda más que desearle éxito a Arancibia y que pueda rendir mucho en Cobreloa. Lo que sí me deja preocupado un poquito, hablando del tema de fichajes, es la falta de mediocampistas. O sea, sabemos que está buscando el 9, a los punteros, y estamos buscando un 10, pero los mediocampistas, hombre, quedamos en pelota al medio, está el puro Will García. El resto, puta, se nos fue Ballini, se nos fue Villagrán, y nada, pues, hay que estar atentos buscando jugadores en esas posiciones. Eso, un saludo y que estén bien. Orrego. Pero sí, falta mucho. O sea, el medio campo quedó despoblado. No nos olvidemos tampoco de la regla que tiene que cumplir cada club. Todavía no se sabe también. O sea, independiente de la categoría de la regla, va a ir. Sí, y hoy día a Cobreloa le convendría que fuera, ojalá, un año 2005. Sí. Le conviene, porque ahí creo que el Chico Rocco es un buen proyecto y es 2006. Pato Romero igual, 2005. Bueno, Martín Cornejo, Cornejo. ojo con Cornejo que es volante y es muy bueno. Martín Navarro señalaba de que el dirigente de Cobreloa que Tomás Rocco más 7 jugadores más ya por expresa petición de Astorga se suman a los trabajos del primer equipo. 9 en total, si no me equivoco. Ya, yo tenía la información de 8, ya, pero más o menos en la cifra de que son los jugadores que ya dio el visto bueno Astorga para que se integren al primer equipo.
y haga la pretemporada junto a ellos. Oye, sí, se me había pasado que ahí está. Rodrigo Antonio Olmedo Cornejo, nuevo miembro del canal SDD Chat. Rodrigo Antonio Olmedo Cornejo. Así que bienvenida ahí, bienvenido. Un nuevo Rodrigo. Miembro premium, ahí, no, miembro del canal de Olmedo. YouTube. Sí. Hay ideas ahí con los nuevos, con los miembros del canal de YouTube, ¿eh? Estamos haciendo un proyecto. Tiene un proyecto, no lo vamos a contar mucho, porque después copian. Después usted sabe que esta conversación con Francisco Arancía va a salir en algún diario por ahí, a dos páginas. Estamos acostumbrados, pero no, vamos. Nosotros somos de concretar cosas, más que anunciar, somos de inaugurar y de hacer cosas nuevas por ustedes. Así que le contaremos novedades ya en el mes de enero. Se viene un socio del desierto renovado en su año número 12 al aire. Bernardita Padilla, al principio de año muchos criticaron la llegada de Insaurralde y terminó siendo la figura del Cobreloa y del torneo a la primera vez. Totalmente. Así es, de verdad, Bernardita. Algunos incluso decían este vino de vacaciones. Recuérdense que partió lesionado al comienzo. Sí, este vino de vacaciones y después. Todos pidiendo. Los hinchas de Antofagasta, los hinchas de Armijo, ¿se acuerdan que todo eso, ese grupo? Los hinchas del Fauco. Lautaro Izquierdo no sigue en Cobreloa. Tampoco Santiago Colangelo, amigo Slipper. Vamos con Jeremías Toledo. Muy buenas noches, amigos, socios del desierto, gusto saludarles, espero que estén bien. Esperemos que el invitado que tienen por ahí, el amigo Arancibia, le vaya muy bien en el Cobreloa, que la rompa ahí, que haga un campañón pero extraordinario. Llegó un equipo grande, sabe el peso de la camiseta, espero que la sienta. Así que nada, toda la suerte y esperemos que sigan las contrataciones y los refuerzos, que lleguen jugadores buenos para el fútbol. A nuestro querido y amado Cobreloa, amigos socios del desierto, amigo Nacho, Jorge y a los otros amigos por ahí que están en el panel. Saludos a todos, que Dios les bendiga. Al Ángelo, Ángelo Correa, saludos, amigo. Se olvidó del que tenía el teléfono en la mano. Cortado, Jeremías Toledo, cortado. Ah, saludos, Jeremías, siempre manda ahí su audio. Víctor Montalegre, de Arica. Hola, amigos de Socios del Desierto, los saluda Víctor Montalegre, de Arica. Bueno, primero que todo, la verdad, bastante grata la entrevista a Francisco Arancilla. Se ve el tiro que buena persona y bueno, en lo personal le deseo que le vaya bien y en lo futbolístico también, que se reencuentre con el fútbol que tiene en Cobreloa 2024 y que la rompa en primera. Con respecto a las contrataciones, bueno, la verdad un poquito nervioso, está ansioso más que nada, porque quedan 2 semanas, un poco menos de 2 semanas para que empiece la pretemporada y estamos un poquito flojitos con las contrataciones, pero esperemos que en esta semana y la otra ya estemos con el 90% ya del plantel. Así que todo el éxito a Cobreloa. Saludos. Saludos a Víctor Montalegre de Arica. Jorge Castillo, de La Serena. Hola, amigos socios del desierto, acá Jorge desde La Serena. Con mucha fe en Francisco, como ustedes dijeron en el programa, han venido grandes jugadores de O'Higgins. Por lo mismo, el último que quizás conocemos, Insaurralde, pero también el Gato Lescano, pasado por ambos equipos. Y hablando de eso, posibilidades de algún humo, con posibilidades como un Gato Lescano, un Waterman. Y además quisiera saber qué tan cierto es el rumor de que podríamos tener a Estefan Fino, que en verdad para mí sería un pésimo refuerzo. Me encuentro muy poco habilidoso y en una posición que preferiría mil veces que se quedara Gotti. Eso, amigo, si pueden compartir algún humazo ahí entre que pueda ser verdad o no pueda ser verdad, algo que se haya averiguado por ahí. Saludos.
No le gusta a Stefan Pino. Encuentro que siempre tenía la sensación de que Pino llega y la rompería en Calama. No sé por qué. Palo de eso que... Cuando Rodrigo Pérez asumió la banca de Cobreloa, en el listado de él, por lo menos, a lo mejor de otro técnico también, pero yo sé que en el listado de Rodrigo Pérez estaba Estefan Pino cuando el delantero jugaba por Melilla. Mira, quería decir, tírense alguno mazo de... La gente le da lo mismo si es verdad o mentira. Ah, de Waterman, ya, de Waterman. Puede ser, van a preguntar por Waterman. Van a averiguar. ¿Te gustaría Waterman? Sí. Sí. Pero ¿qué le gusta de Waterman? ¿Le pega con las dos? Sí, no, un jugador que conoce ya el medio nacional hace mucho rato. Udeconce, Everton, Cobresal, jugó en la altura. Sabemos su calidad de definición. No se apunó en Calama en la Copa Chile. Fue un jugador que complicó mucho, pero mucho la defensa de Cobreloa. A pesar de que después Cobreloa cerró la llave de forma magistral, pero en lo personal, sé que se alejó un poquito, pero de todos los nombres, el que más me agrada es Gonzalo Sosa, el delantero del Audax italiano. Siento que acá podría andar bien. O sea, Waterman son fuerzas totalmente parejas. O sea, en ningún caso creo que uno sea mucho mejor que otro, pero creo que Gonzalo Sosa, a mi modo de ver, creo que sería un aporte pero extraordinario acá en Calama. Estoy de acuerdo. Sí, ojo que Waterman podría estar, a ver, independiente del equipo que llegue, de por sí se va a perder varios partidos por su equipo, porque él es seleccionado panameño y él va a jugar por su selección. Obviamente ahí le llega un chequecito importante al club por prestar a los jugadores cuando son partidos de fecha FIFA. Pero colocando todo en la balanza, siento de que Gonzalo Sosa, insisto, a mi modo de ver, es el que me llena más el paladar. Mira, Vladi Celti dice Waterman es más que Sosa. A mí me gusta más Sosa, encuentro que... Son Sosa, diferentes, pero son jugadores que están... Waterman ya... igual es bueno. Igual es buena opción. Pero capaz que no llegue ni Sosa ni Waterman. Porque acá se repite... Se repite mucho este apellido, Coelho, el delantero de Curicó. ¿Es buen jugador Coelho también? Le ganó terminó siendo titular en el Curicó descendido. Bueno, que no es parámetro decir descendió, porque yo creo que fue un tapaboca, no sé si para todos, pero lo que hizo Gotti, que venía a descender con Fernández Vial. En segunda, pues. Exactamente. Y lo hacía pedazo también. Exactamente, entonces yo creo que no creo que sea un precedente es que el equipo le haya ido mal. Hay que ver también otros tipos de factores. Como usted le tiene mucha fe a Monroy, Mauricio, yo le tengo mucha fe a Francisco Arancibia. Desde que me enteré de la posibilidad de que podía llegar a Cobreloa, creo que estando sin lesiones, yo creo que va a ser un aporte en Calama. Yo creo que le va a sacar provecho a su velocidad y creo que le va a acomodar mucho el sistema de juego que quiere implementar el profe Emiliano. Oye, al que tenga alguna duda sobre Arancibia, busque videos en YouTube y quédese con la mejor versión. Y ese jugador es desequilibrante, muy desequilibrante. Si Astorga logra sacarle trote, Arancibia puede dar que hablar. Yo tengo mucha fe en Monroy. 174 likes en YouTube. Es todo like. Todo va. Y suscríbase. Estamos en 2.300 y tantos suscriptores. No creo que lleguemos a los 2.500. 3.000 y algo. 3.500, no 2.500. No creo que lleguemos a los 3.500. Puede ser, pues, ¿por qué no? Una de esas. Haga campaña, suscríbase. Y traigo un amigo. Sí. Y, ¿cómo se llama? Si quiere, obviamente, ser miembro del canal. Bienvenido. Están preguntando por la rifa, los que quieran, manden un mensaje por interno y ahí coordinamos. Nacho Yuri Wilson. Que a mí me dice que soy buchón. Mire. Y el teñido naranjo del Nacho.
Sí, se viene. ¿Cuándo, Nacho? No voy a dar fecha, pero se viene. Pero se viene. Mire, yo le doy la posibilidad de que sea un jueves, para que usted tenga ahí todo el fin de semana para esconder. No, si eso sale de un día para otro, si no. Sí. Ah, no, pues la idea es que sea permanente. El colo. Hoy está de cumpleaños Matías Ballini. Sí. Sí. Hablé con Matías Ballini. Un gran saludo también al programa. Mandó Matías Ballini. Y me dijo que lo de Wonders por el momento era mula. Que no hay ningún cimiento de Wonders, dijo Matías Ballini. Alexis así Sánchez que también está de cumpleaños hoy día, aunque él no se acuerda mucho de acá, también está de cumpleaños, y creo que Andrés Prieto, el primer técnico de uno de los primeros técnicos de Cobreloa también, hoy también se cumple un año más del último campeonato, 19 años de que Cobreloa dio la vuelta en Calama con Nelson Acosta empatando a cero con la Unión Española, pero en el partido de ida habían ganado 3-1. Hace 19 años que Cobreloa no sale campeón en Primera División. 19 años. Oiga, Axel Ríos firmó en Everton. Por 2 años. Ya como jugador libre, firmó por 2 años, extensible a un tercero. Sí. Le tienen fe a Axel, buen jugador Axel Ríos. Ojalá le vaya bien. Fabián Ormazábal de O'Higgins transforma en el primer refuerzo de la Universidad de Chile. Es buen jugador Ormazábal. Sí, sí. Soy compañero, su papá es compañero de trabajo mío. ¿También en el colegio? No, sí, ya. O'Higgins quiere a Byron Nieto, lateral derecho de la Católica, y también quieren a Pablo Cárdenas, el volante de Cobresal. Lateral derecho. Sí, lateral derecho, sí. Ese que tiene sangre peruana. ¿Es bueno el chico ese? No sé, un amigo suyo no opina lo mismo. ¿Quién? Un amigo suyo, pues, que usted me contó el otro día que no le gustaba mucho Byron Nieto. No, yo le digo el chico. Ah, Cárdenas. Cárdenas. Sí. Buen jugador. Jugó poco por un tema de. Se costó los ligamentos, pero antes de eso era titular con Gustavo Huerta. Francisco Martínez de Pica. Hola muchachos, buenas noches. Un saludo a todos los socios del desierto. Pancho Martínez desde Pica. Francisco Arancibia, a mí personalmente no me parecía una buena contratación. Sin embargo, conocer a la persona detrás del futbolista te hace generar una percepción distinta. Y verlo con tantas ganas de jugar por nuestro equipo realmente me dio confianza en lo que puede venir dentro de su juego para el futuro de nuestro equipo. Así que, con todo nomás, Francisco. Y esa cancha del Luis Becerra Constanzo, no sé si Angelotti, creo que él me puede apoyar, pero desde el 6-0 que le metí un Guachipato, que fue el detonante dentro del descenso, desde esa fecha que esa cancha se volvió una maldición. Yo creo que hay que hacer un machitún, algo, no sé. Saludos, amigos. Saludos. Es verdad. Totalmente. Es verdad eso, ¿ah? ¿Eh? Es verdad que a ver, hay no hay mucha certeza con lo que pueda hacer Francisco Arancibia en la cancha, porque él mismo lo dijo, temas psicológicos que futbolísticos, porque el fútbol lo tiene, pero conocer a la persona, como se trata de mostrar acá, más allá del futbolista, se trata de mostrar a la persona. Eso ayuda a que la gente empatice y trate de alentar, por eso creo que es la idea. No matar por matar, sino que por lo menos verlo jugar y ojalá sorprendernos y que tape la boca al que crea que no va a ser aporte. Siempre creo que los que llegan pueden ser aporte, así que hay que darle más apoyo, como el que sintió hoy día Arancibia en el chat. Creo que la gran mayoría estaba ahí. Es que son importantes estas conversaciones, Mauricio, Ángelo, porque sí. Él, hay mucha gente que no piensa, que se quedan con lo que debe ser
con lo que demostró en cancha con O'Higgins. Pero hay muchos factores, hay muchas cosas que también influyen. Y a lo mejor él en Calama encuentra una tranquilidad, encuentra su lugar en el mundo, como lo hizo varios jugadores. Imagínese Gotti estando en Concepción, en la ciudad de Concepción, no anduvo en Fernández Vial, en Temuco y en Cobreloa. Pareciera que, o sea, yo creo que fue un real aporte. Así que yo creo que hay que darle, como dices tú, darle la oportunidad de que se muestre, que lo haga bien, y insisto, hay que confiar en el ojo de Emiliano Astorga, porque el margen de error que ha tenido ha sido pero muy pequeño. Sí. Y creo que lo que busca, uno lo ve en los jugadores que está, o sea, que por lo menos el perfil que busca, uno dice, ya, ¿sabes qué? Tiene coherencia. Tiene coherencia. Farfán, tiene coherencia Monroy, tiene coherencia Arancibia, jugadores rápidos, Insaurralde, rápido. Ahora que el Pepero, bueno, nos podemos caer en el Pepero, tiene que ser el gran año de Luciano, el 10, tiene que ser el gran año del Nico Rego. Entonces se va armando ya una cosa que uno ve potente. Falta el medio, y la defensa igual está más o menos ya armada. Para mi gusto faltan todavía dos centrales y un lateral izquierdo. ¿Pero tú crees que va a llegar un 9 o 2-9? No sé si alcanza para 2-9. Pero uno tiene que llegar. El titularísimo tiene que llegar. Que me da la sensación que hay una, no sé si el término sea una sobrepoblación, pero creo que la defensa en centrales, como hiciste el juego de que Farfán por acá, por allá, Arancibia, creo que la defensa también está bien cubierta con Rivaldo, El Rolo, Palma, Espejo, Juan Carlos Soto, Yerko Águila. Entonces a mí me da la sensación que como que falta más, el entre comillas, voy a poner nombres que ya no están, el reemplazante del Nacho Jara, el reemplazante de Felipe Villagrán y el reemplazante de, llámese, Gotti y Escalante. Entonces me parecería muy poco en cuanto a cantidad que se pensaron solamente en un 9, sabiendo que, a ver, está Luciano Parra, que va a ser el año donde realmente ojalá le den la oportunidad. Monroy puede ocupar esa posición, pero siento de que todavía, pensando solamente en un solo 9, creo que, a mi modo de ver, es como bastante justo. No escaso, pero bien, bien justo. Totalmente de acuerdo. Oiga, saludos cariñosos a todas las 700 personas y la gente que se queda hasta el final del programa junto a nosotros. Recuerde que si de los 600 casi que están acá no están suscritos, hágalo. Una suscripción absolutamente gratis, a cambio de nada. Usted se suscribe, aprieta la campanilla y este canal le va a avisar cada vez que nosotros estemos al aire. Así que gracias por premiarnos con su sintonía. Lo hemos tratado de acompañar desde el 16 de octubre, desde el mismo 15 de octubre cuando se acabó el campeonato. Hemos tratado de acompañarlo día tras día para estar informando y conversando de nuestro Cobreloa y usted tenga una información hecha por cobreloínos, ¿sabes? Esa es la clave, hecha por cobreloínos para cobreloínos. Así que nos tenemos que darle esos agradecimientos por estar siempre con nosotros y no abandonar el proyecto Socios del Desierto. Así que Mauricio, Nacho, como siempre un gusto, nos reencontramos mañana 22 horas, ahí le tenemos alguna sorpresa, algún entrevistado, alguna voz de las que usted quiera escuchar, así que atento a nuestras emisiones, Mauricio. No, para terminar, ahí Sergio RK dijo, no se dijo que se buscaba un central extranjero, se dijo que se buscaba el puesto donde dudan es un central o un arquero. Central o un arquero. Ojo, el arquero puede ser extranjero. Y contestándole a Luis Carvajal, ¿Villarroel se queda? No se queda, no. Pero no. Siempre, pero siento que es importante lo que dijiste tú, Mauricio, la semana pasada. Lo que hizo Burgovasic, sentarse y ser claro. ¿Alguien ha dicho que Gauna sigue o no sigue? Sabemos, todo el mundo sabe que no sigue, pero no, nadie lo ha dicho formalmente, ni Gauna, ni Jorge Araya, ni Villarroel, ni Harbottle. Yo creo que es importante decir los jugadores que
que no, que no, por ejemplo, mucha gente acá se enteró por un live que hizo Bastián Valdés, que él decía que no seguía en Cobreloa. Entonces yo creo que no es la manera que la gente se tiene que enterar. O sea, yo creo que es importante que una persona se siente tal cual como anuncia, también sentarse y decir, ¿sabes qué, muchacho? No sigue tal jugador, porque mire, han pasado más de 2 meses y a buena hora mucha gente pregunta, ¿y Villarroel no sigue? ¿Y Jorge Araya no sigue? ¿Y Harbottle se está negociando con él? O sea, siento yo que falta que se aclaren también nombre por nombre, porque, claro, en la presentación de Astorga, ahí dijo lo de Ballini y lo de Gotti, pero tiene que ser algo, insisto, un poco más formal. Bastián Valdés, mañana puede estar acá. Quizás pues, y uno más. Sí, el hombre del bosque. Siempre sorpresitas. No le vamos a decir nada para que usted sabe que aparezca acá la cosa. Está buena, es el Jero Benavides, la nueva incorporación de Cobreloa. Jero Benavides. No resultó. A la otra la vamos a traer. Ya pues, amigos, que esté muy bien. Que descanse. Buenas noches. Chau. Un abrazo.